Avance informativo. UON Noticias. Bienvenidos a este avance informativo aquí en UON Noticias. Iniciemos porque con el objetivo de seguir aportando en la formación de nuevos liderazgos, la Alcaldía de Girardot realizó el evento denominado Capacitaciones, Mediación y Conciliación, un espacio de interacción y diálogo en torno a los retos y problemáticas sociales que enfrenta el municipio. Desde Asojunta Girardot, los conciliadores de las Juntas de Acción Comunal instalaron una mesa de conversación con los abogados de Casa de Justicia y decidieron algunas acciones e iniciativas que impactarán positivamente en la vida de los girardoteños. Un accidente de tránsito por poco termina en tragedia. Gustavo Arias. Ayer hacia el mediodía, una motocicleta KTM 200 que era conducida por un hombre de 24 años perdió el control. El hombre perdió el control de la motocicleta, arrolló a un peatón, subió a un andén y chocó contra la puerta de una compraventa. Afortunadamente, las lesiones del peatón y del conductor de la moto no fueron graves. Indiquemos que según el mapa elaborado por el Ministerio de las TIC, los municipios de Villahermosa, Anzoátegui, San Antonio, Derbeo, Río Blanco, Villarrica, Valle de San Juan, Casabianca, Murillo, Cunday, Coello, Dolores, San Luis y Cononzo, Rosenvalles, entre otros, presentan índices de penetración de menos del 2% en conectividad de Internet. Es decir, que de cada 1,000 habitantes, solo 2 hogares están conectados. Ya vendremos con la ampliación de estos y otros hechos informativos en segundos en nuestra emisión de UON Noticias. Avance informativo. UON Noticias. Señal digital que conecta UON Radio Mundo. Ahora, la información de UON Noticias la sigues también en vivo a través de UON Radio. Nuestra línea WhatsApp 320-976-9371. UON Noticias, contigo. Comienza UON Noticias, con toda la información del mundo, Colombia, la región y Girardot. Esto es UON Noticias. Un placer saludarlos, bienvenidos a esta emisión de UON Noticias. Hoy es 10 de mayo de 2023, como siempre estamos listos para actualizarlos con todos los hechos informativos de Girardot, Cundinamarca y el departamento del Tolima. Sean bienvenidos y comenzamos. Lo último en información. UON Noticias. Lo último a esta hora es que Cundinamarca abrió convocatoria para la estrategia denominada Corazonarte 2023. Arte y parte del progreso. ¿Qué es lo último, Gustavo Arias? Sigue la incautación de alucinógenos por parte de la policía en diferentes sectores de la ciudad. ¿Qué es lo último en deportes, Jair Pastrana? Lo último en el deporte para nuestro país, Colombia logró 6 medallas en el atletismo internacional. El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García Bustos, anunció más de 6,000 millones de pesos en equipos para la red de atención de emergencias. El exceso de velocidad habría sido la causa del accidente ayer en la 10.17. Y en deportes, así va la primera fase de la Liga Colombiana de Baloncesto.
aprueban tres proyectos de turismo por cerca de 70 mil millones de pesos para lugares afectados por el conflicto en Colombia. El gobierno nacional hace un llamado a los municipios y gobernaciones por las altísimas temperaturas del país. Y en el balompié colombiano, hoy se juegan partidos aplazados de la Liga Betplay y así va por ahora el torneo de la segunda categoría. Ya vendremos con la ampliación de estos y otros hechos informativos en segundos. En WON Noticias, la noticia del día. Tiene que ver con el plano nacional porque llegó ya el nuevo director de la policía, asumió ya sus funciones y ha manifestado, entre otras cosas, algunas estrategias que colocarán en marcha a partir de las próximas semanas en el país. Aquí está lo que dijo el nuevo comandante de la policía. Escuchando el clamor de nuestros compatriotas, convertiremos la seguridad ciudadana urbana en prioridad nacional y para ello, desde ya, anunciamos que la totalidad de la policía de vigilancia entrará en un minucioso reentrenamiento con énfasis en derechos humanos, derecho internacional humanitario y manejo de la protesta social. Además, lanzaremos una campaña institucional de formación, capacitación y difusión masiva sobre protección a comunidades o grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad, entre ellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, mujeres, líderes ambientalistas, autoridades étnico-territoriales y comunidad LGBTIQ+. Precisamente, para atender las inquietudes y los problemas que aquejan a nuestros hijos, vamos a convocar periódicamente encuentros masivos regionales en polideportivos, auditorios y otros escenarios de amplia capacidad para prevenir e impedir que sigan siendo violentados e instrumentalizados para cometer delitos. Adicionalmente, transformaremos las 8 regionales de policía en direcciones regionales, dotándolas de mayor autonomía y capacidad de inteligencia e investigación criminal similares a las que se tienen en el nivel central, y fortaleceremos nuestra policía de turismo. Los CAI los someteremos a una reingeniería para convertirlos en el epicentro de constantes encuentros con la comunidad y demás autoridades locales en busca de soluciones efectivas a los problemas de cada vecindario. En breve, los integrantes de cada CAI convocarán puerta a puerta a los vecinos de su jurisdicción para invitarlos a participar activamente en un cabildo abierto tendiente a identificar los principales problemas que los aquejan y comenzar a solucionarlos de manera definitiva. Sin duda, los anuncios del director de la policía, William Salamanca, pues están alineadas a muchas de las políticas que han sido anunciadas por el propio gobierno de Gustavo Petro desde el inicio en agosto del año inmediatamente anterior. Esperamos que le vaya bien al director de la institución. Avanzamos. Esta es la emisión informativa de WON Noticias. En WON Noticias, el dato del día. Dato tiene que ver con el número de pensionados que accedería a aumento en mesadas, Gustavo. Sería después de aprobarse el Plan Nacional de Desarrollo, serían 500 mil los pensionados en el país que tendrían aumento en su mesada. El otro dato tiene que ver con el IDEAN, porque advirtió que 567 municipios tienen amenazas de incendios forestales por altas temperaturas. El dólar. El dólar tuvo una baja, hoy amanece a 4.560 pesos con 50 centavos. El euro bajó también, 5.000 pesos se cotizará hoy. Esta es la emisión informativa de WON Noticias. Gracias a Ligia Campos, que nos escribe. Feliz día para todos, nos dice Luis Ernesto Bojacá. También nos dice buenos días, bendiciones para todos. La familia Castillo Uribe, buenos días, bendiciones y feliz día. Nos dejan ahí sus mensajes en el chat. Los vamos leyendo y también, por supuesto, a quienes están conectados a esta hora. Conectamos el mundo, Colombia, las regiones, los barrios, las comunidades. Somos WON Noticias.
La barca del Capitán Rosso es el Girardot mismo unido a su río. Un lugar único y mágico, con la mejor gastronomía ribereña. Viudo de Capaz, de Boca Chico, de Bagre, o con sus pescados asados en leña. Un manjar en el que se siente la mezcla del sabor ancestral y las manos alegres de nuestras cocineras. Esta es la barca del Capitán Rosso. Orgullo de Girardot. ¡Qué linda que está la plaza! Nuestro compromiso es seguir trabajando en servir a Girardot y la región. Continuaremos desde la plaza de mercado Leopoldo Rotter, mostrando el esfuerzo de sus trabajadores, ese don de servicio que los caracteriza y el interés por hacer llegar a sus hogares los productos de la canasta familiar con máxima calidad. Ser regionales, una empresa con futuro y a su servicio. Leandro Barbosa, gerente. Hoy celebramos por lo que somos. Por lo que vemos, oímos y bebemos. Ve, por el parce, la doña, el mano, la besa y el pana. Amor, tenemos razones suficientes para que nuestros corazones se agiten. Porque ajá, porque todo es un motivo para festejar. Orgullosos de lo que somos, le contamos al mundo que prendemos la fiesta con aguardiente néctar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Preferencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Somos One Noticias. Gracias por seguir con nosotros aquí en UONE Noticias. Arranquemos con las noticias de la región porque hay controles policiales en donde se anuncian la incautación de alucinógenos, Gustavo, en Cartagena. En el barrio Quinto Patio de Girardot, a través de registros por parte de la policía, fue sorprendido un sujeto de 19 años, conocido con el alias de Michael, que portaba 50 cigarrillos de marihuana que intentaba vender en esa zona de la ciudad de Girardot. También en otro control policial en el barrio Kennedy, la policía logró la captura de una mujer que portaba 50 dosis de bazuco, también muy posiblemente para comercializar en algunos parques y en algunas cerca, algunas instituciones educativas de ese populoso sector del norte de la ciudad de Girardot. De otra parte, un hombre de 28 años en estado de alteración, que estaba en una riña en un sector del barrio Vivisol, cuando fue requerido por la policía pues para controlar la riña, el hombre en estado de alteración emprendió la pelea contra la policía, cogiéndolos prácticamente a piedra. Intentó refugiarse en una casa, pero la policía logró capturarlo antes de ingresar a la residencia y fue capturado por la autoridad y acusado ante un juez por delito contra la autoridad. Fueron los hechos que se presentaron o que informó la policía de Girardot ayer en horas de la tarde. Y otros ocho, Fernando. Sí, Gustavo, le quería preguntar por el llamado del gobierno nacional en el cual se ha dicho sobre las altas temperaturas que tienen varias regiones del país. Gobierno nacional, a través de la unidad de gestión de riesgo de organismos de socorro, ha hecho el llamado a todos los mandatarios municipales, departamentales, a que activen precisamente sus unidades de gestión de riesgo, cuerpos de bomberos y unidades de socorro y de salud por las altísimas temperaturas. Han llegado hasta 40 grados en algunas regiones del país. Aquí en este sector del departamento de Bolívar, en la costa Atlántico de Caribe, se han reportado temperaturas de hasta 41 grados centígrados. El gobierno nacional ha alertado entonces y dio a conocer a estos entes municipales y departamentales pues activar todos los mecanismos para hacerle frente a incendios forestales, que es lo que primero se registra cuando hay altísimas temperaturas. Y en el caso de la ciudadanía, establecer recomendaciones para evitar insolaciones, deshidratación, golpes de calor, que ya también se han estado presentando en algunas regiones del país. Según el IDEAM, es un hecho
que entre mayo y septiembre se registrará en un 60% el fenómeno del Niño, fenómeno que muy posiblemente se prolongaría hasta el mes de enero de 2024. La situación entonces para todo el país está bastante complicada debido a este fenómeno, que es cuando en las aguas del Pacífico se enfrían y sube la temperatura en todo el litoral, o todos los países que tienen litoral con el Océano Pacífico. Bien, ayer el secretario de Educación en el municipio de Girardot habló aquí en UON Noticias y se refirió al tema del traslado que van a tener que hacer de la institución educativa Nuevo Horizonte. Si no es de manera parcial, va a ser total. Están buscando una nueva sede para arrendar durante el tiempo que dure los estudios que se deben hacer en Nuevo Horizonte y supongo yo los arreglos y las mejoras que tengan que hacer de esa institución educativa. Citaba ayer la institución, la casona vieja de lo que era el Colegio Instituto Tolima hace, muchos años. Ya lo habíamos dicho aquí, ¿no? Que estaban pensando entonces no es comprar, es alquilar. Es arrendar el Instituto Tolima, sí. No, pero no le diga tampoco casona vieja, tiene nomás 50 años. Pues es que es una casa vieja. Y usted mira esas instalaciones para meter estudiantes allá de bachillerato cuando ese colegio en su momento fue pensado para niños de primaria, que así primaria, efectivamente sí. Es que se tuvo durante muchos años. Claro, y en esa época los salones eran más pequeños, ¿no? Sí, así es, los salones eran muy pequeños, los espacios son allá supremamente reducidos para tener en un salón, pues, tanta población como la que tiene actualmente hoy Nuevo Horizonte. 570 estudiantes tiene Nuevo Horizonte. Claro, eso es mucho. Ahora, ayer mencionaba el secretario, vamos a tener que trasladar a lo mejor una parte, llevárselo para la sede que escojan, para allá, para el Tolima o para cualquier otra, y los otros que se queden allá en Las Rosas, en la institución. Los salones del segundo piso, ¿no? Le entendí al licenciado Cortés. Así es. De la institución Nuevo Horizonte. Complicado eso, ¿no? Muy complejo el tema. Y lo que pasa es que si uno mira las instituciones que están ahí en el entorno de esa comuna, pues son muy pocas, ¿no? El Instituto Bárbula. Que ese sí es más viejo. Y la edificación está bastante más vetusta que la del Tolima. Pero es mucho más amplio, tiene más espacios que la del Instituto Tolima. Bueno, el Eduardo Santos. Esa es pequeña. Esa es pequeña, efectivamente. Pero, y también tiene sus 50, 60 años. Pero el Eduardo Santos tiene una cosa, Gustavo, es que, y el Bárbula también, es que los dos sí fueron creados para atender primaria bachillerato, y atender bachillerato. Sí, el Bárbula tiene salones más amplios, ¿no? Tiene dos plantas y otra serie de edificaciones alrededor del patio principal, y el Eduardo Santos también. El Tolima, como usted lo dice, era para primaria, escolares nomás. Sí, es cierto. Entonces, el secretario dijo que en el transcurso de esta semana, hasta el viernes, esperan tener una decisión en torno a ese tema. Bueno, interesante entonces que busquen la solución, porque ahora que llega las vacaciones de mitad de año, pues miren a ver qué van a hacer, decidan, porque si se sigue prolongando el tema, se sigue deteriorando el Nuevo Horizonte, y Dios no lo quiera, una situación de calamidad ahí con los muchachos del colegio Nuevo Horizonte. Sí, ¿usted recuerda quiénes son los dueños del Instituto Tolima? Pues los dueños ya fallecieron, Fernando. De pronto hay herederos, ¿no? El dueño, como le decía yo en esa oportunidad, el dueño era don Jaime Escobar León, un educador que tuvo la visión de crear esa institución Tolima, Instituto Tolima, en la Comuna 2, en el Alto de la Cruz. Pues era de la zona, pues de pronto más,
de más desarrollo, ¿no? Por el tema de la plaza, del centro, en fin. Había más estudiantes ahí en el Instituto Tolima. Don Jaime Escobar León falleció ya hace aproximadamente unos 30, 40 años. Quedó, pues, digámoslo así, propietaria del local, del colegio, la señora Cecilia, su esposa. No hubo descendencia directa por parte del señor Escobar ni de la señora Cecilia. Ahora que recuerdo, ¿eso no lo terminó heredando Henry Escobar? ¿Henry Escobar? Sí, el que fue alcalde de Nariño. Ah, el alcalde, sí. Claro, él venía siendo, según, si no estoy muy equivocado, él venía siendo sobrino o sobrino nieto del señor de Jaime Escobar León, o sobrino directo del señor Escobar. Cuando murió don Jaime, quedó doña Cecilia y una hermana de doña Cecilia ahí viviendo. Al fallecer las dos, pues este señor Henry habría heredado el colegio. Heredado no, sí, pues él y sus, me imagino, hermanos, otros familiares del señor Escobar, habrían entrado a manejar ese local. Henry Escobar fue alcalde, él es el de la famosa historia del río y las FARC y todo eso, ¿no? Sí, señor. Se les voló a los de las FARC. A los de las FARC tirándose al río. Cuando los secuestraron en época y de ahí quedó con el sobrenombre de Aquaman. Sí. Sí, ya recuerdo la historia. Ajá. ¿Y qué viene? ¿Por qué a todos esos cabos con el señor Henry? No, porque pues recordé que con la familia que inició ese Instituto Tolima, la descendencia pues terminó en la heredar el predio Henry Escobar. Yo sí había escuchado el tema y bueno, y la familia de Henry Escobar. Que heredan ese predio, por lo menos así lo había escuchado. No sé si eso finalmente pasó. No hubo descendencia directa del señor Jaime ni de la señora Cecilia. Entonces, los sobrinos no entran a heredar eso. Eso es normal en todas partes. ¿No? Sí, no. Eso es de ley. Pues. Si no hay hijos, pues entonces los sobrinos, los hermanos, no sé. En eso. Sí. Vamos a ver en qué termina esto. Ahora, el Instituto Bárbula es de los Moncalianos, ¿no? El Instituto Bárbula, sí, es de la familia Moncaliano, eso es lo fundó don Gustavo Moncaliano Ortiz, el educador también que tuvo la visión allí, en ese sector del Alto, y creó el Instituto Bárbula. Ese es más antiguo que el Tolima. Correcto. Bueno, esperemos a ver qué dice el secretario de Salud de Educación en los próximos días. Sí, señor. Avancemos. Revisemos el audio, Fernando. Sí, señor. En segundos estará con nosotros Luis Fernando Arias. Saludamos a esta hora al exsecretario de Gobierno del municipio de Flandes, doctor Luis Fernando Arias, un gusto saludarlo, bienvenido a Buen Noticias. Muy buenos días, Fernando, un saludo especial para ti, para Gustavito, para todos los amigos de Buen Noticias, Teresita, por supuesto, dándole gracias a Dios por este hermoso día que nos regala y nos permite compartir con todos nuestros amigos, no solamente en Flandes, Girardot, Ricaurte, sino en todo el país y por supuesto en todo el mundo, Fernando. Gracias por aceptarnos estos minutos. Doctor Luis Fernando, usted ha estado muy cercano al tema del puente Ospina Pérez y he venido escuchando una serie de, noticias no oficiales con relación al puente. La primera que escuché es que el puente lo abrirán en próximas semanas, no está establecido la fecha, pero que no quedaría habilitado el paso de busetas de transporte público por allí. ¿Es eso cierto o simplemente es una especulación que ha empezado a rondar en el pueblo, pues, versión de la comunidad? Fernando, nosotros en los diálogos que sostuvimos con el doctor Guillermo Reyes González y con los señores interventores de la obra y la Agencia Nacional de Infraestructura, siempre se manifestó que había una restricción
en el peso para vehículos inferiores a 5 toneladas y una altura de 2.7 metros. Eso es verdad. Con estas condiciones, Fernando, creo que es complicado que pueda pasar una buseta o transporte intermunicipal. Ese es el primer punto que hay que dejar claro. Además, Fernando, que el gobierno nacional ha priorizado este tema de los puentes con la tragedia presentada en el Valle. Y pues el señor ministro estuvo hasta el primero de mayo, el doctor Guillermo, y pues en lo que alcanzamos a hablar siempre manifestó que se abriría en las primeras dos semanas de mayo. Se daría la reapertura bidireccional del puente Mariano Espina Pérez. Pero la realidad es que pues con la salida del ministro pues se perdió esa relación directa y pues ahora estamos pendientes con la Agencia Nacional de Infraestructura para que ellos definan la fecha. Pero doctor Luis Fernando, entonces sí, la posibilidad de que no queden pasando bucetas por ahí puede ser inminente. Sí, Fernando, eso es una posibilidad muy cercana, porque pues la restricción para el peso es de 5 toneladas, razón por la cual se había hablado cuando en su momento estuvo Sildana y el doctor Niño, que en paz descanse, se había hablado el tema y se hizo incluso el pesaje de estos vehículos y superaban esta capacidad. Entonces, como una alternativa se ha pensado en unos microbuses o aerovans, de hasta 19 personas para que pudieran, digamos, transitar de un lado a otro. Eso ya pues queda en un concepto técnico, Fernando. Precisamente se escaló el caso con el ingeniero Daniel Fernández, con la ingeniera Lida Milena Esquivel, vicepresidente de la ANI, con el ingeniero Carlos Contreras, que es el interventor, y ellos están analizando todos esos detalles, Fernando. Por eso hay que esperar la resolución de Invías como tal, que es la que entra a definir en qué condiciones va a quedar el puente de Mariano Espina Pérez. Pero entonces sería un arreglo a medias, Luis Fernando, porque lo que se necesita ahora con urgencia para la comunidad de Flandes y de Girardot es el transporte urbano. Por supuesto, Gustavito, y nosotros transmitimos esa inquietud al ministro, porque siempre lo dijimos, Gustavito, recordemos que el puente Mariano Espina Pérez tiene 73 años de vida ya de ser construido desde el 5 de enero de 1950 y siempre hablamos con el señor ministro, el doctor Guillermo Reyes, de un nuevo puente y pues Fernando, la verdad tengo que decirlo, pues hasta acá digamos queda esos proyectos, ya tocaría entrar a mirar con el nuevo ministro de transporte, con el ingeniero William Camargo Triana, que estuvo muy cercano porque era el presidente de la ANI y conoce la problemática. Porque, Gustavito, tú lo dices, la solución verdadera de fondo es la construcción de un nuevo puente que permita esa conectividad Flandes-Girardot y en el centro del país. Claro. Doctor Luis Fernando, dicho esto, pues bueno, tendremos que esperar cuando se define por parte de la concesión y del ministerio, pues dar el paso. Pues aquí yo no sé si pues tanto protocolo valdría la pena, ¿no? Porque pues esperar a que se posesione un nuevo ministro, que pongan fecha, que venga, cuando lo que necesitamos es que finalmente eso funcione, ¿no? O sea, esto no sé por qué le dan tantas largas, pero bueno, son decisiones que a veces tienen las autoridades que uno no comprende. Ahora bien, el tema, la otra versión que había escuchado era con relación a la iluminación del puente Ospina. ¿Esa iluminación la va a entregar la concesión o por el contrario ellos no van a asumir esa responsabilidad? Sí, Fernando. Eso inicialmente lo habíamos hablado con el doctor Guillermo, con el ingeniero Daniel, porque el puente no solamente tiene que quedar en perfectas condiciones pintado, sino también la iluminación, porque es fundamental. Y ese tema ya también lo escalamos con el ingeniero Carlos Contreras, que es el interventor, y con Daniel Fernández, y nos han manifestado que las luminarias van a estar ubicadas ahí en la estructura del puente, y por supuesto que para poder ser entregado como tal, debe ser completo y que esté funcionando la iluminación, porque eso facilita el desplazamiento en altas horas de la noche, Fernando. Y lo que tú mencionabas, por supuesto, lo que se ha hablado, aquí no necesitamos ceremonias, parafernalia,
sino ponerlo en funcionamiento ya, que nos permita recuperar esa salud mental, Fernando, esa tranquilidad a nuestra gente de campo, que fueron los que principalmente más afectados se vieron con su comercialización de productos para los niños, para las niñas, los adolescentes, las madres cabeza de familia, el adulto mayor, que volvamos a tener nuestros comerciantes que se vieron afectados en sus finanzas, que volvamos a tener esa paz y esa tranquilidad, y ante todo, Fernando, que le demos un uso racional al puente Mariano Ospina Pérez. Hay un avance con el nuevo ministro que usted decía, Luis Fernando, que fue gerente de la ANI, ¿no? Director de la ANI. Él ya sabe el tema. Pues toca, como se dice popularmente, presionarlo, pullarlo, para ver qué se puede solucionar lo más antes posible. Porque llega y hay otro cambio de ministros y vuelve y tienen que empezar prácticamente de cero. Gustavito, tú lo has dicho. Ojalá, Dios permita que no haya ese problema. Y pues la relación directa la teníamos era con el doctor Guillermo. Sin embargo, hay ahí unos amigos en el ministerio y pues estamos haciendo eso. Porque el señor ministro sí lo había dicho. Y recordemos, Fernando, que cuando estuvo acá el año pasado, el 18 de noviembre, él lo dijo, me comprometo con lo del puente Ospina Pérez y con lo del aeropuerto. Gracias a Dios, los dos temas ya están. En el primer trimestre de este año que hablamos, le recordé el tema del nuevo puente. Y él me decía que sí, que era una necesidad y que estaba mirando porque dentro del objeto contractual la concesión no tiene la construcción de un nuevo puente, pero que el señor me hizo a mirar si por la Agencia Nacional de Infraestructura, por Invías o el mismo gobierno nacional dentro del Plan Nacional de Desarrollo podía llevar a cabo la ejecución de este nuevo puente que nos permita conectarnos en un tiempo prudente y que nos facilite ser una región competitiva. Bien, le voy a cambiar de tema muy rápidamente, doctor Luis Fernando. ¿Usted piensa ser candidato a la alcaldía de Flandes? Fernando, nosotros pues hemos analizado, estamos pensando el tema, nos gustaría ahora postular nuestro nombre a la alcaldía, pero no es una obsesión, Fernando. Confiamos en Dios de que las cosas como lo hemos venido desarrollando se van a dar y en su debido momento estaremos oficializando o no esta aspiración, Fernando. ¿De qué depende? Lo más importante, Fernando, no, depende pues de muchos factores. Ahorita estas elecciones han sido bastante traumáticas, Fernando. El tema de los avales, la gente, estamos viviendo en una sociedad donde está muy polarizada, hay mucho odio, mucho resentimiento en la comunidad. Nosotros estamos mostrando una forma diferente de hacer gestión y queremos, si la comunidad, como nos lo ha manifestado, desea que con el favor de Dios sea el próximo gobernante, ahí estaremos, Fernando. Nosotros. O sea que en junio, julio sabremos si sí o no. Confiamos en Dios, Fernando, sí. Nosotros, como te digo, hemos hecho el trabajo. Si todo lo que hemos hecho nos permite ganarnos la voluntad del favor de la gente, bienvenido. Si no, igual, Fernando, seguiremos trabajando porque, como le digo, nosotros tenemos esa visión clara. Queremos ayudar a Flandes, Fernando. Queremos acabar con tanta polarización. Queremos acabar con tanto sectarismo, Fernando. La política no se trata de odios, de rencores, de diferencias. La política es para construir, estar unidos. Los 30.000 habitantes con un solo objetivo, Fernando. Eso es lo que queremos. Si logramos ganarnos la voluntad, el amor de la gente, como hasta el momento nos lo han manifestado, ahí estaremos, Fernando. Si no, contribuiremos para que Flandes salga adelante. Esta gestión del puente Ospina no tiene nada que ver con su aspiración a la alcaldía, Luis Fernando. Porque hay quienes dicen que usted estaba cogiendo el puente como caballito ahí para también abonar terreno para su candidatura. No, agradezco la pregunta, Gustavito, porque ustedes bien nos acompañaron. A nosotros nos tocó vivir este tema como secretario de gobierno desde el año 2020, el 1 de enero de 2020, y siempre estuvimos ahí. Y cuando me retiré el pasado 28 de julio, lo manifesté abiertamente. Que así no fuera servidor público, seguiría al frente. Yo no aparecí ahora, Gustavito. Yo siempre he estado ahí desde el inicio y, por supuesto, que hasta que entreguen la obra. Porque lo dije, esta es una necesidad y la necesidad no tiene color político. La necesidad no tiene ideología. Y con mucho gusto, gracias a Dios, Fernando, y hay que reconocerlo, y sea el momento de expresar la gratitud al doctor Guillermo Reyes González, que en solo
7 meses que duró al frente del ministerio, se posesionó el 11 de agosto y estuvo hasta el 1 de mayo, nos atendió el martes 18 de octubre y lo dijo, en un mes estoy en Flandes y aquí estuvo el viernes 18 de noviembre. Gracias a él se le dio celeridad a todo este tema porque estas obras iban hasta septiembre y lo logró, lo que él prometió lo cumplió, tanto el puente Espina Pérez como el aeropuerto Santiago Vila. Entonces esto no para nada tiene color político, por eso les digo, el concepto que tengo de política es totalmente diferente y yo por eso no me aprovecho del Día del Niño, el Día de la Madre, para sacar 50 fotos, para hacer... No, porque es que eso es un tema social y nosotros no podemos edificar unas propuestas sobre aprovechándonos de la población, Fernando. Perfecto. Pues vamos a quedar atentos de dos cosas, doctor Luis Fernando. La primera, si hay alguna novedad con relación al tema del puente Ospina en los próximos días para que por favor nos ayude a tenerla en el panorama y poderla transmitir. Y lo segundo, pues si finalmente en unas semanas y meses usted nos define si va a ser o no candidato a la alcaldía de Flandes. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Fernando, gracias a ti, a Gustavito, a Teresita, a toda la familia de Buenas Noticias. Y por supuesto, Fernando, lo más importante es que sepan que seguiremos trabajando por Flandes. Seamos candidatos, seamos servidores públicos, donde estemos vamos a luchar para que Flandes haga esa transición, Fernando, de pueblo a ciudad y que podamos estar unidos en un solo propósito. Un gran abrazo para todos, Fernando, muy amable, muchas bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Doctor Luis Fernando Arias, desde Flandes nos contaba estas novedades con relación al tema del puente Mariano Ospina Pérez. Conectamos el mundo, Colombia, las regiones, los barrios, las comunidades. Somos WON Noticias. Información deportiva, Yair Pastrana. En el deporte profesional colombiano, empecemos hoy con el deporte del atletismo, porque Colombia este fin de semana compitió, valga la redundancia, en dos competencias. Una que se llevó a cabo en Brasil, el torneo se llama Ademar Ferreira da Silva, y otra que se llevó a cabo en Italia, el torneo Mitincita di Conigliano. En la primera competencia, el equipo colombiano logró 5 medallas, una medalla de oro, una de plata y 3 de bronce. La medalla de oro la ganó para Colombia Arnovis Dalmero en el salto largo masculino. La plata para el equipo colombiano la ganó Flor Denis en el lanzamiento de jabalina. Medalla de bronce para María Fernanda Murillo en el salto alto femenino, bronce para Natalia Linares en el salto largo femenino y una medalla de bronce para Colombia en el equipo relevo 4x100, esto es, en la competencia brasileña. Porque en la competencia en Italia, Colombia solamente ganó una medalla de oro con Billy Julio en el lanzamiento de jabalina con una marca total de 75.87 metros. Bueno, pasemos ahora a la Liga Colombiana de Baloncesto, que se sigue efectuando por ahora en nuestro país, la primera fase de la Liga Colombiana de Baloncesto, marcadores en el día de ayer. En este caso, pues el equipo de los Cimarrones venció 62-47 al equipo de los Sabios de Manizales. Y en el día de ayer también, el equipo de los Cafeteros venció 79-65 al Team Cali. Para hoy, la siguiente programación, para hoy 10 de mayo, Cimarrones se enfrentará con Sabios, 6 de la tarde y 8 de la noche, Cafetero se enfrentará con el equipo del Team Cali. Por ahora, así va la tabla de posiciones en la Conferencia A y la Conferencia B. Conferencia A, primero el equipo de Titanes, campeón de Colombia, heptacampeón, 7 veces campeón de forma consecutiva, primero con un total de 11 puntos, le sigue Búcaros con 10 puntos, tercero Piratas de Bogotá con 7 puntos, cuarto, el equipo de Motilones del Norte de Santander con 4 puntos. Y quinto, el equipo de Corsarios de Cartagena con un total de 4 puntos. Y vamos ahora a la Conferencia B, que va por ahora de primeras, el equipo de Cimarrones del Departamento del Chocó con 8 puntos. Le sigue el Team Cali con 7. Tercero, el Caribbean Storm con 7 puntos. Cuarto, Cafeteros con 5 puntos. Y quinto, Sabios de Manizales con un total de 3 puntos. Bueno, el balompié profesional colombiano, hoy se juegan partidos aplazados de la Liga Colombiana, la Liga Betplay 2023. Hoy, 6 p.m., por la fecha 5, el equipo de Unión Magdalena se enfrenta con Boyacá Chicó, mientras que hoy, por la fecha 3, el equipo Embajador Millonarios se enfrenta con Alianza Petrolera. Y ya para cerrar, lo concerniente con el torneo Betplay 2023,
el torneo de la segunda categoría que se inicia la última fecha para este fin de semana, la fecha 16. Entonces, el viernes 3:30 de la tarde, Orso Marzo se enfrenta con Barranquilla. El día sábado 4 de la tarde, estos partidos. Fortaleza Atlético, Real Cartagena se enfrenta con Leones, Cortuluá se enfrenta con Bogotá, a la misma hora también Cúcuta Llaneros, Boca Juniors se enfrenta con el Deportes Quindío, Real Santander se enfrenta con Valledupar y a la misma hora también Tigres Patriotas. Recordemos que ya están los 8 equipos clasificados, lo que se va a jugar en este caso pues es la posición de cada uno de los equipos dentro del grupo de los 8 clasificados: Llaneros, Patriotas, Cúcuta, Cortuluá, Real Cartagena, Quindío, Fortaleza y Valledupar. Gracias, Jair, por toda la información deportiva aquí en UON Noticias. Hoy celebramos por lo que somos, por lo que vemos, oímos y bebemos. Ve, por el parce, la doña, el mano, la besa y el pana. Amor, tenemos razones suficientes para que nuestros corazones se agiten. Porque ajá, porque todo es un motivo para festejar. Orgullosos de lo que somos, le contamos al mundo que prendemos la fiesta con aguardiente néctar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Preferencias con volumen de alcohol entre el 24 y 29%. Conectamos el mundo, Colombia, las regiones, los barrios, las comunidades. Somos UON Noticias. Gracias por seguir en esta emisión informativa de UON Noticias. ¿Para cuándo está previsto la realización del Consejo de Desarrollo Rural? Para el 17 de mayo, para redefinir a los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Para eso pues se está convocando a campesinos, productores agropecuarios, profesionales del mismo sector, al auditorio de la Alcaldía de Girardot a las 4 de la tarde, el 17 de mayo, y allí redefinir exactamente quiénes van a participar de ese importante Consejo de Desarrollo Rural, pues que se encarga de apoyar las diferentes iniciativas y gestionar ante el Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura, sus proyectos. Bien, y aprovechemos para mencionar el taller de manualidades que tiene previsto el municipio de Ricaurte. Está convocándose por parte de la Alcaldía de Ricaurte a mujeres, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, para acceder a cursos de elaboración de bisutería en resina, artesanías en semillas, crochet, artesanías en totumo, decoración de bolsos, artesanías en amero de maíz. Pues deben residir en el municipio de Ricaurte, presentar una serie de documentos, cédula de ciudadanía, SISBEN, en la Secretaría de Desarrollo Municipal de Ricaurte para que puedan acceder a estos importantes talleres que los dictará la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo de Ricaurte totalmente gratuito. Por otro lado, con el propósito de promover el desarrollo cultural y turístico del departamento y fortalecer el sector artístico y creativo patrimonial, la gobernación a través del ICUD pues, y de CUT en este caso, ya tiene habilitado y irá hasta el 26 de mayo la convocatoria de portafolio de estímulos para la cultura Corazonarte 2023. Quienes deseen tener mayor información deben comunicarse o entrar a la página de la Gobernación de Cundinamarca y encontrarán un link en el cual van a poder inscribirse. Noticia al cierre, Gustavo. Hoy habrá Salud a tu Barrio, de 4 de la tarde a 6 en la carrera primera B1120 del barrio 10 de mayo. Se tratarán de conocer las necesidades de los ciudadanos, habrá recolección de quejas y reclamos, vacunación contra COVID, vacunación regular y vacunación a mascotas. También habrá asesoría en aseguramiento al SISBEN. Perfecto. Bien, Gustavo, que no le llueva por allá en Cartagena. No, mire, ya salió el sol, ya se despejó, aquí el calor vuelve a imperar como en todo el país, como lo decíamos. Anoche sí cayó un fuerte chubasco, a eso de las 7, pero ya salió nuevamente el sol, se disiparon las nubes y el bochorno ya empezó también a hacer de las suyas. Claro que estamos acostumbrados al calorcito, ¿no? Porque Girardot sí, también. Sí, pero la humedad es diferente. La humedad. Aquí hay humedad. Aquí hay bastante humedad y es como se dice, pegajoso el calor aquí. Así es. Gustavo, gracias. Hasta luego, Fernando. Gracias. Gustavo Arias desde Cartagena. Cerramos esta emisión informativa de UON Noticias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los invitamos a que nos sigan en www.uonnoticias.com y también en nuestras redes sociales. Buen día para todos. Hasta luego.